Y a raíz de ese empate que sabe más a derrota, diferentes voces se escucharon a la salida del estadio. En nuestra voz del hincha de Hora 13, la original, los aficionados verdes se mostraron inconformes con el técnico, con algunos jugadores y otros reconocieron el esfuerzo del equipo. La voz del hincha en Hora 13, la original. Esta es la casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz, entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. No, de 300 partidos, uno bueno. ¿Qué técnico tan malo? Suerte mañana. De todas maneras jugó bien y luchó, no alcanzó a llegar, pero bueno, ahí vamos, tenemos que ir adelante, ¿no? Y esperemos que para el próximo torneo, porque creo que ya estamos fuera del campeonato. Nacional dio todo, hermano, para que esta vez sí tenemos que reconocer. Hoy Nacional jugó muy bien, le metieron toda. Osorio hizo los cambios que tenía que hacer a lo último. Hoy pusieron ganas, pero esas ganas las debieron haber puesto todo el semestre. El Verde jugó muy bien, mucho corazón, muchas ganas, pero no metieron los goles. Yo creo que al equipo le hace falta más compromiso, le hace falta más corazón. No es el mismo Nacional de antes, creo que debe haber medidas adentro. Un equipo sin alma, sin entrega, sin corazón, un equipo que nos defraudó. ¿Cuándo? Oiga, un equipo sin alma, sin corazón, sin compromiso. Qué tristeza ver esta hinchada, qué hermosura esta hinchada, para que los muchachitos, qué pecado, no vayan a jugar con ganas.